desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! El príncipe, yo creo que desde pequeñito tenía conciencia de lo que era y dónde iba a llegar. Ese es el momento esencial porque esa es la esencia de la monarquía parlamentaria. La comunión de Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, con nuestra aviación militar es una constante de la que la sociedad española ha sido testigo en innumerables ocasiones. El rey Felipe será un extraordinario rey porque tiene una preparación como no la ha tenido ningún monarca de Europa. Yo espero que la monarquía de la España del siglo XXI ya le ha aportado, ¿no? Pero que le siga aportando estabilidad y le siga aportando ser una garantía de la continuidad histórica de España, que me parece que es la función principal de la corona. Un rey rindiendo homenaje a los republicanos. Felipe VI de España inauguró una placa conmemorativa a los soldados españoles de la 9, la primera compañía en llegar para liberar París durante la Segunda Guerra Mundial. Una compañía compuesta mayoritariamente por republicanos antifranquistas, muchos de ellos anarquistas o comunistas que se habían alistado en África.